Amigas y amigos de NTV y de Radio Encuentro, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de El Resaltador, este espacio sobre el final de la semana en donde compartimos los hechos más destacados de los últimos días y en la segunda parte de cada resaltador, la entrevista de la mano de nuestro compañero Néstor Busso. En este caso, vamos a hablar de lo que es el desarrollo del Festival Provincial de Teatro, que desde el último miércoles se lleva adelante aquí en Viedma, en nuestra capital, y lo hacemos conversando con una histórica teatrista, referente indígena también de nuestra provincia, Luisa Calcumil. Eso va a ser en un ratito nada más en la segunda parte. Tenemos que meternos ahora de lleno en lo que es el resumen de los hechos más destacados y en este caso tenemos que hablar nuevamente y lamentablemente de un episodio violento protagonizado por la policía de nuestra provincia en San Carlos de Bariloche y, como no puede ser de otra manera, en uno de los barrios del Alto de Bariloche, que tuvo como consecuencia a un joven de tan solo 16 años con una herida muy grave. Perdió uno de sus ojos producto de un disparo que con una bala de goma que ocasionaron por lo menos 5 efectivos que participaron de un operativo que se desarrolló en el barrio 2 de Abril en San Carlos de Bariloche. Por supuesto que hubo un repudio masivo de los vecinos, de las vecinas de este barrio, conjuntamente con la multisectorial y la APDH de Bariloche, que el lunes llevaron adelante una conferencia de prensa. Allí compartimos lo que fue el relato del joven, de lo que ocurrió el último viernes cuando policías ingresaron a su vivienda, lo golpearon salvajemente, le dispararon con balas de goma y luego con una herida muy fuerte en su ojo que en definitiva le provocó la pérdida de él mismo, lo trasladaron a la comisaría, pero antes de llegar a la comisaría los policías se arrepintieron y decidieron llevarlo directamente al hospital en donde recibió las atenciones correspondientes. Compartimos ahora lo que dejó ese relato del joven y además las denuncias que ya vienen desde hace algún tiempo de parte de los vecinos de este sector de la ciudad de Bariloche y también de la multisectorial contra la represión policial. Lo que pasó fue que yo estaba fuera de la vivienda, dentro del terreno, sí, estaba fuera de la vivienda, en la parte de adelante. Llega un patrullero y se bajan los policías disparando. Apenas se bajan, empiezan a gatillar, nomás empiezan a gatillar. Yo agarré y quise salir corriendo para atrás y atrás me pusieron un tiro, me pusieron un corchazo en la cabeza y ahí me dejaron tambaleando. Después me pusieron en el ojo y ahí me voltearon. Ahí agarraron, cuando me voltearon, cuando caí en el piso, me esposaron y me pegaron un par de patadas y ahí agarraron y me llevaron, me subieron al patrullero. Después del patrullero me llevaron hasta la comisaría y ahí en la comisaría había uno que quería dejarme, quería que yo me quede en la estanquería. Y después los otros que estaban más preocupados porque a mí me corría mucha sangre, porque me volaron el ojo y me corría mucha sangre. Los otros policías agarraron y decidieron traerme acá a la guardia. Incluso hasta cuando yo le venía diciendo que a mí me arruinaron, que esto, que lo otro, y me venían pegando todo dentro del patrullero para que yo me calle la boca. Perdona, ¿qué edad tenés? 16 años tengo yo. Desde la multisectorial y los vecinos del 2 de abril venimos denunciando y avisando a la fiscalía de todas estas situaciones que están pasando. Hace más de 2 meses que estamos anunciando esto, que es una crónica de algo que nos indigna, pero no nos sorprende. Entonces, lo que nosotros pedimos es que se tomen en cuenta todas las denuncias que ya hay hechas en la fiscalía, porque lo primero que nos dicen es, la víctima hizo la denuncia, sí, hace la denuncia y se atiene a las consecuencias de las amenazas de la policía y a las consecuencias de una fiscalía que no interviene, que no actúa, porque tenemos que decir la verdad, de todas las denuncias presentadas no hay una sola que haya tenido una resolución concreta para la víctima. Entonces, nosotros también pedimos que la fiscalía se haga cargo y que haga, sí, hemos hablado sobre esto también con el Procurador General de la provincia.
prometiendo una reunión que todavía no se ha cumplido con el tema de la violencia estatal y la violencia ejercida por las comisarías. Y otro de los temas de esta semana tiene que ver con la decisión de las empresas de la salud, así la tenemos que llamar, al sanatorio y a la clínica Viedma, que han decidido rescindir el contrato con la obra social de la provincia a partir de una deuda que las empresas aseguran mantiene la obra social IPROS con estas entidades, con estos centros de salud. Esto ha generado, por supuesto, inconvenientes en el hospital, hacia donde se derivó todo lo que tiene que ver con la demanda de los pacientes y la reacción por parte de los gremios que integran el Consejo Asesor del IPROS. Presentaron un amparo judicial para que la justicia exija tanto a Capresa, que reúne a los centros de salud, como así también al IPROS, a que se garantice la atención de los afiliados a la obra social de la provincia. Las clínicas que tenían un contrato y que han rescindido de manera unilateral, bueno, que la justicia lo siente, los obliga a acordar, bueno, que encuentre las formas para que los afiliados y afiliadas que aportamos todos los meses tengamos la prestación que corresponde, ¿sí? Y que se puedan realizar las operaciones, que se puedan realizar los partos, que se puedan realizar los estudios de complejidad que necesitan, que son urgentes. Capaz que no serán la urgencia médica como definen los médicos, pero sí son urgentes en la cotidianidad de cada uno, que implican un montón de problemas y que además implica hoy, en lo concreto, además el colapso del hospital público, que está recibiendo la demanda de 45.000 personas que tendrían que estar absorbidas por la obra social IPROS. El gobierno ha anunciado, si quiere, un plan para precisamente contener esta demanda. ¿Ustedes no concuerdan con ese plan? Sí, no, a ver, nosotros sí le exigimos al IPROS que el plan funcione, le pedimos precisiones, ya estamos teniendo algunas dificultades en la reunión con la presidencia del IPROS y con algunas de las autoridades y asesores del IPROS, nos establecían cuál iba a ser el mecanismo para que ese plan funcione, nos decían que había que escribir a la página web de IPROS, y si bien sabemos que ya hay algunos compañeros que han utilizado ese medio y han recibido respuesta, lo debemos decir, o por lo menos una primer comunicación, la mayoría de la gente no está pudiendo comunicarse por ese medio por colapso de la página, entendemos. Vamos a seguir hablando de cuestiones sindicales, en este caso de los trabajadores judiciales que en los próximos días van a reanudar las paritarias con el Superior Tribunal de Justicia y la intención es poder alcanzar los índices de inflación a nivel local, aquellos que han sido relevados por los propios gremios de forma conjunta con el Centro de Estudios Económicos y Sociales de la Capital Federal, Escalabrini Ortiz, y la Universidad Nacional de Río Negro. Ese índice indica que el porcentaje de inflación es de un 45%. Esa es la meta que también tienen los trabajadores judiciales en sus incrementos salariales. La expectativa que se está manejando hoy o los números que estemos manejando todavía no lo tenemos definido porque tiene que ver en relación a los diferentes importes de los salarios que se vienen dando y que vamos a terminar cerrando, pero la inflación no va a ser menor del 47% y en ese sentido, bueno, pediremos lo que tengamos que pedir en las diferentes categorías para no perder poder adquisitivo, eso lo tenemos claro y a eso apunta también, digamos, la conformación del índice de precios. Me parece que era fundamental también determinar, digamos, cuál es el proceso de pérdida adquisitiva que han tenido los diferentes salarios y cuando planteo los diferentes salarios que se pagan en el Poder Judicial, también planteo los del Superior Tribunal de Justicia. No es lo mismo el deterioro de un trabajador de 25.000 pesos que un vocal del Superior Tribunal de Justicia que alcanzará los 287.000 pesos. Con ese argumento claro y sólido y planteado en un trabajo en conjunto con el Centro de Estudios Escalabrini Ortiz de la Ciudad de Buenos Aires, la Universidad de Río Negro y los diferentes sindicatos, es que vamos a ir a la paritaria a buscar lo que nos corresponde. El resto de los trabajadores del Estado ha logrado sumas en negro con una expectativa de que sean blanqueadas a partir del año próximo y la posibilidad de un bono. ¿Ustedes concuerdan con esto en principio o ustedes necesitan que el incremento sea al sueldo base? No, nosotros no vamos a aceptar ningún bono. De hecho, existen y nos parecería también bastante extraño que sea el mismo Superior Tribunal de Justicia que lo termine ofreciendo.
teniendo en cuenta que existen fallos de ese mismo tribunal que condenan, digamos, las sumas en negro y no remunerativas, porque atentan no solo al sistema previsional, sino fundamentalmente a la obra social. Me parece en ese sentido que al menos nosotros tenemos responsabilidad, siendo coherentes y consecuentes, de pedir el incremento que tenga que ser en un porcentaje bonificable y remunerativo. Otro de los hechos a destacar esta semana tiene que ver con una situación bastante particular e indignante que se produjo en el Poder Judicial el último jueves. Se convocó a una audiencia de formulación de cargos contra un docente de la escuela ESFA que está acusado por 3 alumnas de haber sido el responsable de abusos sufridos por estas 3 denunciantes. Lo cierto es que ni él ni su abogado se presentaron en la audiencia el último jueves y el juez de garantías, Fabio Corbalán, entendió que no había sido notificado fehacientemente del desarrollo de esta audiencia. Lo cierto es que si bien no se lo notificó vía papel, con un documento escrito, sí se lo contactó telefónicamente, tanto al denunciado, a Mario Delabou, como así también a su abogado, Damián Torres. Ambos dieron algunas excusas para no participar de la audiencia, no lo hicieron y ahora habrá que esperar, y así van a tener que esperar también las víctimas, que ciertamente la están pasando muy mal con acompañamiento psicológico. Vamos a compartir la impresión que ha tenido luego de esta audiencia Daniela Vivas, que es la abogada que representa a las 3 jóvenes que denuncian a este docente por abuso. Como ustedes vieron, no asistió ni el imputado ni el abogado defensor, pero bueno, van a fijar una nueva audiencia a la brevedad para formularle cargos, para que se proceda a la formulación. En realidad para nosotros, o sea, para la querella y la fiscalía, la persona estaba debidamente notificada y tenía que comparecer. Recordemos que tenemos un código procesal nuevo donde rige la informalidad y la buena fe. La informalidad quiere decir que sea una cédula escrita o sea un llamado, si la persona atendió el llamado y dijo soy Daniela Vivas, la persona tiene que venir. A mí me han mandado un mensajito y yo vine, era una notificación fehaciente. Pero bueno, el juez no lo entendió así y bueno, se va a fijar una próxima audiencia a la brevedad y vamos a ver qué pasa. Comentó en la audiencia que no ha sido para nada fácil para las víctimas no llegar a este momento y ahora, bueno, se tiene que alargar todavía este plazo. Sí, yo manifesté en realidad que es una total falta de respeto para las víctimas, no notificarnos fehacientemente de la suspensión, no hacernos saber, es más, presentando un escrito diciendo que nos habían hecho saber cuando no fue así. A mí no me han mandado ningún mensaje manifestándome el tema de la suspensión, pues yo no lo hubiese consentido. Las chicas vienen hace semanas preparándose para este momento, que es durísimo, porque es la primera vez que lo van a ver enfrente, sentado a la persona. Tienen que estar sí o sí ellas, porque no son menores, y la verdad estaban muy expectantes. Se van con un sinsabor terrible. Vamos a hacer ahora un pequeño corte, luego de algunos avisos y algunos anuncios, nos metemos ya de lleno con la entrevista, en este caso Luisa Calcumil, conversando con nuestro compañero Néstor Bus.